Pues, ajá, los llamaron y mil disculpes ahí. Se cortamos el video, va. Pues la verdad, se trata de David. Adelántase. Pues la verdad, amigos, mi papá no vino porque él no puede correr. Porque David, no sé, lo intentaron asaltar y aquí donde vivimos nosotros, ¿ve? Apúrese, muchacho. Apúrese. Apúrate, Mauri. Apúrese, cuidado con Chucho. Vamos, solo tengan cuidado. Solo tengan cuidado. Pasen, pasen, muchachos, pasen. Pasen. Pasen, muchachos. ¿Dónde está? Apúrate, Mauri. Hombre, no. No tengo miedo, muchachos. Hombre, cuidado. Cuidado. Apúrate. Hombre. No, apúrate, hombre. Porque si no, ¿qué va a hacer? Si solo el arroz está allá con Lucas, parece. No sé qué está pasando. Ay, yo no puedo correr casi. ¡Mauri! ¡Apúrense, muchacha! ¡Ay, ya me cansé ya! ¡Ay! ¿Sabes qué le pasó? ¡Ajá! ¡Ay, mil disculpas! Pues se puede porque hasta allá en el puente. Y aquí está bien oscuro, miren, amigos. Ay, nunca lo imaginamos que le iba a pasar eso a David, ¿verdad? Ajá, porque él salió a comprar, ¿va? Ajá. ¿Y saben qué le pasó? Allá están, ¿ve? Allá. Joder, la chucha. ¿Hasta dónde están, güey? Pues Heidi, ya llegó Noé allá. Ya llegó Noé. Heidi, apúrese. Ya llamaron a Noé, ya de verdad. Apúrese. Allá está, ¿me? De verdad, saber qué está pasando a mí. Allá está la luz, ¿me? Y allá está la Rosy. ¡Ay, de apúrese! Llévate el teléfono, Mauri. ¡Ay, llévate el teléfono! ¡Tele! Mauri, yo ya me cansé ya. ¿Te quedaste ahí? Ven, como me duele la carne. Chao, te adiós. Miren aquí en este lado. Yo por tanto, por ayer con eso, me vine zumbando, cabrón. Cuando vieron que me caí, se fueron a la droga, venía la Rosita también. Llévenlo. Yo me da miedo hoy ahí con mi casa. No se lo cachan, mi gasolina, ni hago todo lo que queda nuevo. Sí, me gasto de gasolina. ¿Sabes si la moto querían saber? Si yo con mi mamá venía allá. ¡Nene!
cómo me duele mi canilla. No te comía mucho allá. Para que venía la gota, ¿no? Sí, que me hubieran llevado la moto. Yo digo que me hubieran matado, me hubieran llevado la moto. Pero yo pensaba que algún otro grande o pero yo una vez vieron. Cuando yo venía esto que no vi. Lo vi el mar y me dijo. Yo ya no sé, está con el miedo, yo solo voy a estar con mi mamá. Sí, ya estoy con mi mamá para la casa, iba allá. Ya no. Ya me van a llevar. ¿Qué, mijo? ¿Y vas para allá? No me das fuerte. Yo vi cómo fue, pero la verdad que nosotros mismos ahí. Yo ahí empecé a grabar para que no digan que es mi show, porque muchos creen que es show, eso no. Yo ahí venía ahí cuando yo le dije a Lucas, le dije yo, mira que no es el Dave que está ahí. ¿Sí que lo venían siguiendo el Dave? Sí, sí. Yo ya lo vi ya encima, él estaba entrando la moto aquí, ¿ves? Y ahí, ¿ves? Y la moto caída así, ¿ves? Y esa moto, me imagino con el miedo se cayó, pues. Ahí uno se asusta. Por eso está entrando todo lo que hay ahí, cae. Mire, yo no voy a decir que. Y vaya que no cae una piedra. Vaya a decir que es mentira. Cargo el nene. Ajá, ahí está tan. Ya, ahorita como a veces vengo con mi mamá a subir en su vida a mi papá, me voy para la casa. Cállate, si yo en vez de recoger al Dave, yo casi me iba desmayado, porque yo no soy bueno. Así cuando cayó, se ablojó. Y regó la gasolina. Si pues no, sí, cuando nosotros venimos ya está tirada la moto ya. No reventó. Y se despegó. ¿No ve? Ay, sí, pues mira, en donde lo jodió, que se cayó, mira. Fíjate, si yo con el miedo. Empecé a grabar para que vean en la evidencia que fue, bueno, que quería la gente saber que el Dave a comprar venir a comprar. Saber si no le llevaron nada, pero este es de mí. Sí, nosotros ahí estábamos en la cocina con la Heidi cuando llamó Rosy que esto y esto había pasado, ¿sí? Lo hubieran golpeado todo al David y se habían llevado la moto. Como aquí pues no hay luz pública, nada, no, todo silencio y todo oscuro, porque yo ahorita llevo la casa que se fue a tortilla en contra, no es que venía arriba, en la casa y el cancho, pues como no ve, que no entendí muy bien, pues me vi. Sí, ellos nos llamaron. Yo le llamé, creo que mi papá le llamó a ellos, pues después llamé yo, pero ya venían ya cerca. Sí, ya se era visto como. Nosotros nos llamó la Rosa. Sé que solito el Dave andaba, ¿eh? Sí. Él no quiso que yo viniera con eso. Ah, hubiera sido más peor que la Rosa. Sí. Se despotó en la cara, ¿no? Allá está, mira, no digo mentira. No puede mover porque no se puede parar. Ajá. Tranquilo, y aquí lo vinieron a dejar en el carro, ¿no? Mira. Mira, no decimos nosotros mentira, ¿eh? Sí, bueno, mira. David, pero no los viste, David. Yo no los vi porque no era, pero no es la primera vez que me siguen. ¿Ya que ya varias veces que están siguiendo entonces? Mira, pues, a la otra vez cuando lo siguieron también, a él me contó, porque lo dijo que lo iban a seguir también, yo no le cuento. Yo no le quería decir a nadie porque no quería levantar preocupación, igual lo mismo. Porque le habían pedido de que no lo
Y la otra vez lo siguieron, me dijo, pero así no entró a la casa, no que él pasó de largo, me dijo. Sí. Yo le dije, mejor decirle, por cualquier cosa, mejor que uno avisar. Sí, es mejor que hable, porque se va a quedar callado uno ni, ¿no? Ni se entonces va a enterar me dijo de la que cosa. Lo había seguido, ajá, pero él no entró a la casa, sino que él pasó de largo. Sí, calma. La verdad, nosotros nunca nos imaginamos que iba a pasar eso, de verdad. Son cosas que uno ni se imagina que va a pasar. Ajá, ni se imagina, la verdad, sí, ni se imagina. ¿Va? Pero por fin saber que... Es que aquí vos siempre vienen uno ya en el puente a fumar marihuana. Es bar... Sí, cuando yo vengo en el trabajo, pues ahí se están. Pero como no son esos ríos ya que ya están bien moteados. Ya no sienten nada. Pierden la memoria, ¿no? Ajá, porque yo como a veces vengo a pie, pues no me hacen nada porque no traigo nada. Ajá. Sí, como venía con la moto, me hicieron la moto. Ajá, la moto porque... Ahí es donde la pulsera tirada, ¿sabes dónde la pulsera? ¿No usa pulsera? ¿Cuál? ¿El teléfono ahí? Se huevearon su teléfono. O sea que solo el teléfono se le llevaron. Se llevaron el teléfono también. Sí, me imagino porque venía la Rosy, no lo pudieron llevarlo todo, la mayoría de sus cosas.